Estamos en la línea con la doctora Lourdes Téllez, ella es fiscal superior coordinadora nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Doctora Téllez, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Yo le agradezco por atendernos en tan tempranas horas, ¿no? No, qué ocurrencia. Pero nos preocupa mucho qué es lo que está pasando con el fiscal José Domingo Pérez. ¿Por qué usted lo ha citado o le ha solicitado aclarar la condición de su esposa, que supuestamente es funcionaria en el Estado? O sea, ¿qué relación tiene eso con la actuación de usted como coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción o de él, ¿no?, como fiscal en ejercicio en este momento? Bueno, permítanme explicarlo. En primer lugar, no es por la situación laboral, sino específicamente que todos tenemos el derecho a trabajar, sino principalmente por el cargo de confianza que ocupa la señora y para específicamente el gobierno actual. Dado que el doctor José Domingo tiene a cargo o tenía inicialmente a cargo, una vez que pasó al equipo especial, dos investigaciones. Una de ellas es la que en atención a una protección que debo tener como obligación como coordinadora nacional, es la carpeta Chincheros, que todos sabemos comprenden a altos funcionarios del Estado. A razón de ello, dispongo que nos informe cuál es la situación, principalmente por el derecho de transparencia y de prevenir, asimismo, incluso de justicia, para escuchar a la otra parte qué es lo que está ocurriendo y luego, evaluada esa situación, proceder a lo más conveniente en protección de la carpeta. Pero ¿qué es lo que usted nos dice, doctora Téllez? Que como el fiscal José Domingo Pérez está investigando el caso Chinchero, que implica a funcionarios del actual gobierno, incluyendo al presidente Martín Vizcarra, y su esposa trabaja para el gobierno de Martín Vizcarra, ¿puede haber un conflicto de intereses? ¿Eso es lo que dice usted? Es decir, que el fiscal, correcto, José Domingo Pérez podría, digamos, verse de alguna manera, sentirse presionado por la presencia de su esposa en el gobierno, ¿usted cree? Es una posibilidad, por un lado, por la cual debo yo prevenir, y también tengo que prevenir en otro extremo, que sea motivo de cuestionamiento a futuro. Es decir, que cualquier cosa que pueda resolverse pueda, pero, o sea, la esposa, hasta donde entiendo, la esposa de José Domingo Pérez es una profesional calificada que está ahí por sus méritos y no solamente durante este gobierno. No conozco exactamente su hoja de vida, pero entiendo, he visto en las últimas horas información sobre ella y no sé, es una profesional calificada para lo que hace, ¿no? Correcto. Pero el problema, señor, usted me lo está informando en este momento. Yo hasta el momento no he recibido ningún tipo de información en ese sentido, en primer lugar. Segundo, tengo que evaluar el tema, lo que es, yo no estoy calificando si la señora, qué méritos tiene, que no la conozco la señora, comencemos por allí, pero lo más adecuado y de acuerdo a una coordinación como la que yo actualmente estoy ocupando el cargo, definitivamente yo tengo que escuchar en primer lugar a la persona directa que está en este momento a cargo de esa carpeta. Es lo correcto, es lo que no solamente es la por primera vez se toma estas decisiones, es por transparencia, por un buen funcionamiento de armonía dentro del sistema, es lo que se procede a hacer. Hay normativa que así lo señala, que en pocas palabras, escuchar, evaluar, para ver y determinar cuál va a ser el mejor destino de una carpeta. Lo importante es que no haya ningún problema futuro. Ahora, el doctor Pablo Sánchez ha llamado la atención sobre el hecho de que lo que él sostiene es que este tipo de solicitud no tiene ningún asidero. Ha dicho, es absurdo eso, no sé dónde ha salido el tema, el contexto de la información que se pide no tiene nada que ver con la función del fiscal. Es decir, algunos han interpretado que esto es parte de la guerra, digamos, que hay entre el sector del Ministerio Público que está con el doctor Pedro Gonzalo Chávarri y el sector que está con el doctor Pablo Sánchez, ¿no es cierto? Y teóricamente se asocia a José Domingo Pérez con Pablo Sánchez, aunque yo creo que José Domingo Pérez no se casa con nadie, ¿eh? O sea, mi juicio personal por lo que he visto de su actuación, ¿no?
O sea, hace un tiempo lo criticaban por cómo le pegaba a Ollanta Humala y Naín Heredia, ahora lo critican por Keiko Fujimori. Son los extremos, ¿no es cierto?, lo que hemos tenido en los últimos años en política, pero en fin. Correcto, señor. Lo he escuchado y le agradezco la muy buena opinión que tiene con respecto a un fiscal de carrera como es el doctor José Domingo. Yo comparto esa opinión. Ahora, yo respeto la opinión vertida de mi superior, el doctor Pablo Sánchez Velarde. Es una opinión que él ha emitido. Yo lo que me baso principalmente en las disposiciones vigentes, en las disposiciones que a mí me obligan a también tomar determinaciones como coordinadora. Ya, pero ¿qué pasa si José Domingo Pérez no le contesta? Porque usted le dio un plazo de 48 horas, ¿no? Se cumplió el plazo, le ha dado otro de 24 horas, entiendo que tampoco ha respondido a su requerimiento, porque él considera, por lo que entiendo, yo no he hablado con él, no lo he entrevistado, pero entiendo que él considera que ese tipo de solicitud es impertinente o improcedente. A ver, el día de ayer, exactamente ahorita no tengo el documento en la mano, usted entenderá que yo me encuentro en mi domicilio, he recibido un oficio de parte del señor José Domingo Pérez. Ah, caracho, eso no. ¿Ya? Eso no lo sabía. Ese oficio, sí, consta básicamente, dado que estoy de memoria tratando de recordar el mismo, consta prácticamente de tres cuerpos el oficio. En el segundo cuerpo menciona sobre el pedido y que me informe en relación al hecho de la esposa, ¿no? Y de su nombramiento en este alto cargo. Ahora, me anexa luego otros oficios anteriores, ¿no? Que se ha ido dando a través de los últimos, podríamos decir, el 28, me parece uno de ellos, con algunos requerimientos que me pedía para el buen funcionamiento de esa carpeta. Bueno, ¿okay? Entonces está resuelto ahora, el problema. O sea, si él le contestó, ya se acabó la discusión. Él me ha contestado, como le decía en el primer párrafo, y ahorita lamentablemente no tengo el documento, me indica que el pedido que yo estoy haciendo, y eso es lo que él menciona, me dice a mí que estoy tratando de recordar, en norma legal o qué claro, artículo o dispositivo me estoy basando. También en un segundo, en un tercer párrafo, me habla sobre alguna documentación por los últimos días de septiembre comenzando este mes. Y ahí queda su documento. Pero le entrega la información que usted le ha requerido. Más allá, no, señor. Lo que él está preguntando es por qué le pregunta a usted. O sea, basada en qué artículo de qué ley le pide usted información de esa naturaleza. Así, señor. Es lo único que ya él me ha contestado, lo que me está señalando. Yo, como le digo, debo evaluar, tengo proceder a la evaluación correspondiente de todos los documentos y, bueno, ese ha sido su oficio. Ahora, ¿qué consecuencia? Yo insisto, disculpe, doctora Téllez, en la interrogante. ¿Qué pasa si José Domingo Pérez, como usted nos está adelantando, ha dicho ayer, explíqueme usted, doctora Téllez, por qué me está preguntando esto? ¿En qué ley se basa? Y si él concluye que él no está obligado a dar esa declaración o esa información, ¿qué consecuencias podría tener? Yo, consecuencias de su proceder sancionatoria, si usted me refiere, yo no tengo ninguna capacidad en ese sentido, señor. Es decir, esto yo, no significa no, que esto es un... Porque obligación. Algunos sospechan que esto es, le pido una información, él conociendo a José Domingo Pérez no me la va a dar y yo, por lo tanto, argumento esto para sacarlo del caso Chinchero o de la fiscalía. Usted, lo que usted dice es un argumento el cual usted me lo está indicando. No, pero yo pregunto. Yo en ningún momento he mencionado eso. Yo siempre he dicho que estoy haciendo un trámite regular por el riesgo que podría. Yo no estoy diciendo que hay, sino que podría existir y tengo que proceder recién en este estadio a evaluarlo. Porque antes sería Pero no me está excluyendo, doctora Téllez, con todo respeto, usted la posibilidad de tomar algún tipo de sanción contra José Domingo Pérez. No tengo ninguna posibilidad
Normativamente, señor, yo soy una coordinadora nacional, no soy de un órgano de control. No soy de un órgano de control. Pero usted sí podría Definitivamente. reportar esto a un órgano de control y solicitar que intervenga un órgano de control. Yo tengo que evaluar cómo está la situación en este momento. Y yo, sinceramente, ya he sido en años anteriores jefa de control. Yo hasta el momento, personalmente, yo no advierto un proceder que podría ser ameritar que se ocupe un órgano de control, personalmente. Pero eso ya es una Ya, opinión pero muy digamos, personal, pero yo le estoy diciendo, es una opinión personal que yo lo evalúo, ¿no? Para mí. claro, pero es decir, para resumir, o sea, la señora Vanessa Medina fue designada ¿Ya? en diciembre del 2017 como directora de compras corporativas y encargos de Perú Compras, ¿no es cierto? Que Sí. es un cargo de confianza. O sea, el hecho de que Sí. sea un cargo de confianza en el gobierno de Martín Vizcarra, que es una de las personas que está sometida a la investigación por el caso Chinchero, podría influir sobre el fiscal. Eso es lo que se presume que podría ocurrir. Pero ¿qué No tendría que será. decir? Yo no sé qué tendría que decir José Domingo Pérez, y eso ya se sabe. Eso es información pública. Eso es una información pública, exactamente. Es solamente la información pública. Más allá, no tengo otra información. Y es justo escuchar a la otra parte, decirme, no, ha sido un personal de carrera, tiene esta situación, ha pasado, pues, ha sido antes, después, la vinculación con la ciudad. Yo no lo sé. Yo solamente he cogido la información pública que hay y que tomo conocimiento un 14 de octubre, señor. Ahora me veo obligada, tengo que correr el traslado, ha sido un traslado no público, por lo menos de mi parte, como corresponde, en un sobre cerrado y se lo he hecho llegar al señor José Domingo. Bueno, Luego ya se tergiversó la noticia, hablaban de que yo le había pedido en ese primer oficio del 15 de octubre otro tema, como que yo tuviera competencia por lo declarado en México. Eso no fue así. Solamente es lo que me corresponde claro, como porque coordinadora. Estoy actuando como tal, dentro de mis funciones, me están siendo más bien yo cuestionada. Más bien, si yo no actúa de esa manera, mañana más tarde también a mí me podían cuestionar. Decía, ¿usted se enteró de esta situación? Y simplemente no hizo, y estando en riesgo, una carpeta, una investigación de tiempo que podría ser cuestionada y utilizada esa situación para que finalmente, Por después de ejemplo, haberse que si la trabajado mucho tiempo, investigación del fiscal caiga esa José carpeta. Domingo Pérez en el caso Chinchero concluyera que Martín Vizcarra no tiene una responsabilidad, ¿alguien podría decir que esto tiene que ver con que su esposa trabaja para el gobierno? Por ejemplo, o Usted sea, lo ha eso. dicho, usted lo ha dicho, No, pues usted lo ha dicho, señor. yo Es le una pregunto y usted posibilidad, me dice que yo lo he dicho. estamos dentro de un ámbito de posibilidades, señor. Ya. Estamos en un ámbito de posibilidades. Claro, lo que preocupa, Toda esa doctora. situación, eso es lo que hay que evaluar. Toda esa situación, justo lo que usted ha dicho, tenemos que, en mi situación de coordinadora, tengo que prever los riesgos. Tengo que prever. Y justo es lo que siempre he dicho. Por transparencia, por justicia y prevención y cuidado Esto de no esa tiene nada carpeta, que ver se tenía que con el proceder de esa conflicto manera. interno en el Ministerio Público, esto no tiene nada que ver con las críticas que ha hecho pública José Domingo Pérez con respecto al doctor Chávarri, no tiene nada que ver con esta situación. No, señor, no, señor. Definitivamente no. Bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Lourdes Téllez, fiscal superior nacional, coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción. Muchas gracias por atendernos. Ok, señor. Buenos días. Muy buenos días.